Hola amigos, hola amigas, vamos a hablar de una cosa fundamental hoy. Es de las compañías de seguro en la cuestión de automoción. Quiere decirse esas compañías que aseguran nuestros vehículos, nuestros coches, nuestros camiones, etcétera, etcétera, etcétera. En automoción, queda claro, en automoción. Vale. Pues el tema es de la leche. Estáis viendo la lucha que se tienen las compañías de seguro a la hora de captar clientes. Bueno, pues las compañías de seguros hoy en día no se salvan ninguna de la presión que están ejerciendo sobre todo el sistema. Quiere decirse, talleres, peritos y clientes. Ojo al dato, quiere decirse que desde arriba han impuesto, dentro de lo que son los conceptos éticos de reparación, unas líneas que realmente son infrahumanas. Esto se está derivando en un malestar de los clientes, puesto que evidentemente las pólizas que las compañías de seguro están ofertando están por debajo de los costes a la hora, esta mosca, a la hora obviamente de poder enfrentarse a esos costes que realmente no están en esa temática que las compañías están ofertando dentro de la guerra de ellas mismas con respecto a la realidad. Ahora bien, ¿qué están haciendo esas compañías que son todas? Están haciendo una guerra de divisiones. Quiere decirse, están dividiendo al sector de los peritos, están dividiendo al sector de los talleres de carroceros, los cuales se está creando una pelota que hay un descontento total. ¿Dónde va a parar toda esta pelota al final? Pues obviamente va a parar al cliente, que está teniendo unas quejas enormes en los talleres. Yo, que estoy haciendo estudios constantemente en los temas de automoción y me muevo en esos talleres fundamentalmente que me dejan entrar multimarcas y algún que otro concesionario, y nos estamos dando cuenta de que están todos cabreadísimos. O sea, desde el profesional del taller hasta el profesional que está peritando. Y luego termina la bola, evidentemente, en el cliente. Ahora bien, ¿cómo realmente se pueden empezar a bajar costes y costes y costes de tal forma y tal manera que realmente no se puede sobrevivir sobre esas presiones tan bestiales que vienen desde arriba de las compañías de seguros, que obviamente son compañías de seguros que pertenecen a los bancos y que realmente están atornillando de tal forma que ya no dejan vivir? Por lo tanto, compañeros, compañeras, entender perfectamente a esa gente que está dentro del gremio de la automoción que los culpables del sector de esta problemática y esta mosca no son realmente esos trabajadores, quiere decirse peritos y talleres de carrocerías. Porque desde arriba, desde las bases jerárquicas de estas compañías de seguro, que son la mayoría, por no decir todas, están empleando una presión que siempre repercute en el mismo. O sea, se tratan obviamente de colar muchos conceptos en los cuales, pues realmente sálvese quien pueda. Con lo cual quiere decirse que cuando hagamos, en definitiva, un parte, dejemos bien claro a esas compañías, dejemos bien claro en conocimiento cuáles son las cuestiones que queremos. Si queremos que nos desmonten, si queremos que evidentemente nos den una manita de pintura y vale todo, ¿y qué es lo que estamos pagando? Porque si realmente estamos pagando algo que nos cuesta en la póliza, quiere decirse desmontaje, montaje, etcétera, y demás, eso se tiene que hacer efectivo a la hora de que el cliente sepa realmente cómo le están haciendo ese coche. Y a la hora de reclamar, que no le reclame al perito, que no le reclame al taller, sino que ponga una queja directamente a la compañía de seguro. Por lo tanto, queridos consumidores, queridos usuarios
de seguros que somos todos, hagamos entender a esas compañías que evidentemente no lo pueden poner, pero de papel no. Esto es lo que se está preparando. Se está preparando una movilización de forma y manera que realmente el cliente no tiene una información real de lo que le ofrece la compañía por esos precios que en definitiva queremos que sean de bajo coste. Sí, pero ¿por qué el bajo coste lo tienen que pagar los peritos y los talleres de carrocería? ¿Por qué? Si evidentemente está bajo coste, no podemos sobrevivir. Analicémoslo todos y veamos un poco nuestra situación en la situación de esa gente. Por el principio de competencia, por el principio de solidaridad, no a las guerras que están creando las compañías de seguros sobre el sistema de automoción. Y como dice aquel, si queréis ser presionados vosotros mismos, veniros a esos talleres y lo veis en vivo y en directo. Como dijo mi amigo, aquí estamos, pero verlo y vivirlo vosotros, porque la verdad es que están llegando a unos extremos que realmente son insoportables. Hasta la próxima.